El rostro, nuestra principal seña de identidad, es un complejo juego de volúmenes que un fuerte golpe puede alterar gravemente y, al eliminarlos, producir un conjunto plano. El éxito en la reconstrucción de un rostro tras un grave traumatismo depende ante todo de la rapidez en realizarlo. Pero el hecho de estar en un lejano país hizo que el tratamiento quirúrgico de Raquel se demorase más de 10 días. El equipo de cirujanos maxilofaciales que la atendió hizo todo lo técnicamente posible para restaurar su volumetría. Una buena cirugía, pero con límites impuestos por las circunstancias. Tras 3 años de intervenciones quirúrgicas con múltiples complicaciones, Raquel se encontraba desanimada y no deseaba más cirugía. La reconstrucción facial, aportando volumetría sin necesidad de cirugía, podía ser su solución. Los materiales de relleno tienen una larga historia, aunque siempre ligados a complicaciones a medio y largo plazo. Pero la aparición del ácido hialurónico puro ha cambiado este hecho y ya es posible utilizarlo con gran seguridad, siempre que esto sea realizado por profesionales con mucha experiencia. Era preciso aportar volumen en zonas concretas para que Raquel recuperase su rostro y con ello su identidad. En la zona temporal, ya que el músculo se atrofia tras las cirugías. En la nariz, carente de proyección y asimétrica. En los pómulos, un rasgo fundamental en el rostro femenino. Y finalmente en su labio, con una grave asimetría que impedía un cierre completo en reposo. Pese a tratarse de un material reabsorbible, el precario riego sanguíneo de estas zonas, que hace fracasar los injertos tradicionales, actúa en este caso preservando estos rellenos un tiempo prolongado. El resultado es evidentemente muy positivo.